¿Cómo estás, Priscila? Muy buenas tardes. Claro, a nadie dejó indiferente la entrevista que entregó anoche la presidenta de la República, Michelle Bachelet, donde mencionó que hace horas antes le había pedido la renuncia a todos sus ministros y en un plazo de 72 horas ella va a decidir quién se queda y quién se va de su gabinete. Por supuesto que un remezón causó esto en La Moneda, pero también este remezón fue a nivel nacional y acá en nuestra región, porque cabe destacar que esta noticia, esta información que entrega la presidenta tomó por sorpresa a todo el mundo político. Nadie conocía esta decisión, solamente tal como ella lo pudo mencionar, los ministros sabían que ella le había pedido la renuncia. Hasta el momento solamente Heraldo Muñoz ha sido ratificado en su cargo. Recordemos que el canciller se encuentra en Holanda, en La Haya, defendiendo los límites de Chile en este sentido por la demanda boliviana, como también lo que defiende nuestro país en ese sentido es que La Haya no es competente para este caso. Pero en el mundo político, tal como yo les mencioné, esto sí que ha causado gran expectación, también dudas, también sorpresas entre el mundo político de acá de nuestra zona. Nosotros, eso sí, conversamos con el Seremi de Gobierno, quien realizó la vocería oficial acá en nuestra zona, señalando que es una decisión de la presidenta de la República, que ellos también tienen esta decisión, también la respetan, pero también señaló que él se había enterado, tal como se enteró todo el mundo, sobre esta decisión que toma la presidenta y hasta el momento no harán especulaciones frente a quién se queda, quién se va y qué sucedería acá en nuestra zona. Pasemos a escuchar lo que nos pudo mencionar. Tenemos una gran presidenta que ha ejercido su liderazgo en múltiples ocasiones y anoche no fue la excepción, pero la facultad de los cambios ministeriales, como lo he dicho insistentemente, es de la Presidenta de la República y la Facultad de los Cambios Regionales del Intendente Regional. Bueno, y hasta el momento, el fin de semana, ya se conocería cómo quedaría el nuevo gabinete de la presidenta de la República. Algunos especulan que puede haber un enroque también en este gabinete. Por ejemplo, el ministro Peñalillo podría dejar el Ministerio del Interior, pero podría ingresar a otro de ellos. Pero solamente son especulaciones que se dan acá en la zona. Como también conversamos con el presidente regional del PPD, que también es el partido donde milita el ministro Peñalillo. Y eso sí, Gustavo Medel entregó un informe. Una especulación que también no deja de ser. Por ejemplo, si nos ponemos en el escenario que Rodrigo Peñalillo sale del Ministerio del Interior, de este ministerio dependen los intendentes. ¿Qué sucedería con el intendente de acá de nuestra región? Una de las opciones que tiene el presidente regional del PPD es que, por ejemplo, Rodrigo Díaz podría pasar a alguna subsecretaría o también podría llegar hasta algún ministerio, pero esto es solamente una especulación que entrega el presidente regional del PPD. Pasemos a escuchar también sus palabras. A ver, Rodrigo Díaz está bien evaluado en su cargo. No es por desearle mal, pero tal vez salga para mejor. A mí no me extrañaría que Rodrigo le ofrecieran un ministerio o le ofrecieran una subsecretaría, una dirección nacional de algo. No me extrañaría porque el desempeño que ha tenido político es sobresaliente. Bueno, hasta el momento son solo conclusiones que se pueden obtener de las palabras y la decisión de la presidenta, son solo especulaciones también que se han llevado a cabo acá en nuestra zona. Lo único concreto hasta el momento es que Heraldo Muñoz fue ratificado en su cargo por estar trabajando también en Holanda en el tema de La Haya por la demanda boliviana. Del resto solamente hay especulaciones, no hay nada claro. Los ministros también han señalado que ellos van a seguir trabajando, van a continuar con su agenda durante este tiempo, pero que claramente si hay un cambio a nivel central, podría venir también un cambio acá a nivel regional. Por supuesto que nosotros a las 21:15 horas en nuestra edición central de TVU Noticias les estaremos entregando un informe completo sobre esta decisión que toma la presidenta y las repercusiones también y los análisis que se dan acá en nuestra zona. Muy buenas tardes.